Buongiorno e benvenuti. Oggi siamo qui con un ospite davvero speciale, il giornalista indipendente ucraino, intellettuale di sinistra, Oleg Gnosinskij. Dovete sapere che parla spagnolo, quindi questa sarà un'intervista condotta sia in italiano che in spagnolo. Hola Oleg, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Ciao, hola, buongiorno Clara, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Il piacere è tutto mio, Oleg. Sono davvero onorata che tu sia qui ospite, abbia accettato di essere intervistato. Ma Oleg ha vissuto per tanto tempo in Cile, è un giornalista ucraino di Kiev e negli ultimi 2 anni è tornato a Mosca e avrebbe voluto fare la spola fra Kiev e Mosca, ma non può più tornare al suo paese perché probabilmente verrebbe perseguitato. Yo creo que me habría gustado vivir en muchas partes a la vez, pero en esta situación, con esta realidad, con las cosas que están pasando aquí en Europa, yo creo que es importante, es interesante también estar aquí cerca de los acontecimientos, porque estoy absolutamente seguro que muchas cosas en el mundo dependerán ahora de la situación en Europa. È così, Oleg in questo momento sta continuando a svolgere la sua attività di giornalista con RT in spagnolo, con la rivista Presenza con cui collaboro pure io e con desinformemos.org. Inoltre è attivo su Telegram, sul suo proprio canale omonimo in lingua russa e sul canale in lingua spagnola in plena luz che collabora con InfoDefense, il gruppo di canali tradotto in tutte le lingue che cerca di fare controinformazione, che ha reso possibile questa intervista, quindi ringrazio. Per entrare nel vivo dell'intervista, Oleg, parliamo appunto di informazione, che è qualcosa che riguarda entrambi i giornalisti occidentali. Sappiamo che trattano la guerra in Ucraina aprendo sistematicamente i propri articoli o programmi TV con delle espressioni tipo c'è un aggressore o un aggredito oppure conflitto ingiustificabile non provocato dall'Ucraina. Perché c'è la necessità perentoria di utilizzare queste premesse e qual è la tua visione sulla guerra in Ucraina? Bueno, es un tema bastante complejo porque nosotros ahora estamos viviendo el momento cuando parece que el periodismo se acabó, el periodismo murió, porque hace pocos años los grandes medios occidentales como BBC de Londres, por ejemplo, muchos de nosotros desde la izquierda también considerábamos medios serios, que no publicaban cualquier cosa, que eran equilibrados. Yo creo que con el comienzo de esta guerra, este periodismo medido, serio, desapareció y lo que estamos viendo es una guerra entre los fake news, entre la competencia, entre las mentiras, porque mientras más grande la mentira, más fácilmente la gente cree en esto, porque lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a un periodismo más decente, más serio, más normal, que no existe. Hablando del agresor y los agredidos, yo creo que pues, estoy absolutamente seguro que los que estamos agredidos en todo es el espacio postsoviético, es el territorio de la ex Unión Soviética, que para el occidente colectivo y sobre todo para los Estados Unidos, que quiere imponer al mundo su dominio de siempre, es un territorio de nuestra memoria histórica. Es un territorio del mismo pasado, de la misma cultura. Por eso es tan importante desunir, contraponer y enemistar a los pueblos soviéticos o ex soviéticos, no sé cómo definirlo mejor. Y sabemos que no hay pueblos más cercanos que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso. O sea, es prácticamente imposible decir dónde termina Rusia y dónde empieza Ucrania, porque estamos hablando de Ucrania, es un país culturalmente muy diverso, de muchas culturas, de varios idiomas dentro,
Así que cambiar toda esta diversidad humana, toda esta riqueza que teníamos, a la actual agresividad uniforme, con un discurso uniforme, con la agresión uniforme, es claramente es una trampa psicológica, política y mediática. Podemos hablar del origen de todo esto. Lo que pasa es que no hubo ningún conflicto entre Rusia y Ucrania cuando todas las repúblicas de la ex Unión Soviética estaban en el estado del primer shock después de Perestroika, cuando el presidente de Rusia era Boris Yeltsin, que es más o menos lo mismo que Vladimir Zelensky en Ucrania ahora, y estas políticas absolutamente sumisas, coloniales, neoliberales, eran más o menos iguales en todo el espacio postsoviético, quizás exceptuando Bielorrusia, que con el presidente Alexander Lukashenko salió de esta lógica. Pero los problemas entre Ucrania y Rusia empezaron y iban agudizando porque hubo mucha presión desde afuera, cuando Rusia, conservando el modelo capitalista y todo, también podemos hablar de eso, pero no es tan interesante, pero Rusia realmente optó por un rumbo más independiente de del occidente colectivo, cuando Rusia dijo no a la agresión de la OTAN en Siria, cuando Rusia trató de construir las relaciones de igual a igual con los países occidentales y fue rechazada, despreciada, y sobre todo cuando en un país orientado a la OTAN, a Europa, después del golpe de Estado que los medios presentan al mundo como la revolución del Maidán o revolución de la dignidad, la situación en Ucrania económica, social, empezó a empeorar muchísimo. Porque en Ucrania el occidente se aplicó el mismo modelo económico que conocemos muy bien en Latinoamérica, es el neoliberalismo puro, con la destrucción de la salud, de la educación, de toda la esfera social y sobre todo la destrucción de la cultura. Rusia, a cambio, con sus contradicciones sin duda, con sus avances y retrocesos, Rusia se mantuvo con bastante alto grado de independencia de los Estados Unidos y económicamente, culturalmente y sobre todo en términos de la protección social de la población, Rusia es un país bastante exitoso ahora si lo comparamos con Ucrania. Yo estuve en Ucrania antes de la guerra, pasé como medio año, estaba viajando entre Rusia y Ucrania, o sea, estos viajes también se puede escribir un libro porque era como semi-legal, era muy raro porque la frontera estaba cerrada, no se podía ir desde Rusia a Ucrania directamente, había que cambiar el de bus, caminar por la frontera con las maletas. Bueno, es otra historia. Y Ucrania, yo no estuve en Ucrania 8 años después del golpe de Maidán. Ucrania retrocedió décadas y décadas. Me parecía que estoy en un país tercermundista, capital de Ucrania, Kiev, que antes tenía mejor calidad de vida que Moscú, se convirtió en un pueblito provinciano muy pobre, con muchos problemas, muchos contrastes sociales. Cuando me acercaba a Kiev, me daba la impresión que estoy entrando a Asunción o a Lima, o sea, una capital latinoamericana con los problemas y contradicciones de Latinoamérica. A cambio, Rusia está bastante bien. Rusia, sin duda, se ve como un país del primer mundo. En Rusia no se ve la miseria extrema. El gobierno ruso todavía garantiza a la población un bastante decente nivel de la protección social. Y es otro mundo, es otro ambiente. Yo creo que los dueños del gobierno ucraniano no podían permitir que esto suceda. Y bueno, Ucrania fue convertida en un país, en una herramienta para provocar a Rusia, para generar este conflicto que lamentablemente les resultó generar. Bueno, esto me lleva a la segunda pregunta,
Questo mi porta alla seconda domanda, perché abbiamo visto che i leader occidentali, cioè quella del coinvolgimento dell'Occidente in una guerra che apparentemente sembrerebbe locale, no? Mentre abbiamo visto Borrell e Stoltenberg che hanno più volte ripetuto che la priorità è sconfiggere Putin, perché lo scenario di una vittoria della Russia sarebbe più pericoloso dell'estensione del conflitto, quindi addirittura di una nuova guerra mondiale. Oleg, perché l'Occidente è così coinvolto in un conflitto come questo, di natura locale? Parece que estamos presenciando todos una especie de locura colectiva cuando los grandes políticos parecen adolescentes que están jugando estos juegos virtuales en computador y ya no son capaces de distinguir la vida real de la vida virtual. Parece que los miles de seres humanos que mueren por lado y lado da lo mismo, todo esto es nuestra gente, todas estas muertes duelen. Para ellos son cifras, para ellos son estrategias y tácticas. Yo siento que nosotros no, ni siquiera estamos volviendo al medioevo o a las cavernas de la prehistoria. Estamos pasando a un nuevo paradigma histórico donde los poderosos ven toda la humanidad como un gran laboratorio para un experimento donde somos hormigas, ratones o microbios, o con quienes se puede experimentar pensando que hay que regular la población de la Tierra y qué tal si quedará en vez de 8 millones que somos, que se queden 1 millón, porque 1 millón es suficiente para generar riquezas para cada vez menos y aumentar la miseria que es cada vez más grande, porque la población está vista por sus propios gobiernos como fuente de problemas sociales, como necesidad de gastos sociales, los que actuales gobiernos no hacen normalmente. Así que Ucrania ahora es un laboratorio de la deshumanización que funciona muy bien por un manejo mediático muy profesional. Y está claro también que Rusia tampoco es el objetivo principal del Occidente. El objetivo no de todo el occidente, digamos, el objetivo de los Estados Unidos, que tiene controlado a Europa Occidental, el objetivo enemigo principal es la China, porque la economía china, porque el crecimiento económico chino genera una competencia para los Estados Unidos y los Estados Unidos están perdiendo claramente. Así que desde el capitalismo neoliberal, desde la salvajada del poder actual, la única respuesta posible es la guerra. Yo pienso que los Estados Unidos pensaban que con las sanciones la economía rusa se iba a desmoronar pronto y rápidamente ganando Rusia, destruyendo Rusia, porque no se trata de sacar al señor Putin y poner a su lugar al señor Navalny, o no sé cómo lo imaginan ahí en el occidente, sino la actual derrota de Rusia en esta guerra significaría destrucción de Rusia, la pérdida de independencia rusa, que es el objetivo de Estados Unidos. ¿Para qué? Para después poder dedicarse a la China, para poder llegar a las fronteras norte de la China, porque ¿por qué les interesa Rusia? Porque Rusia tiene enormes recursos naturales que todavía todos no fueron explorados, es la gran reserva de la humanidad, que las transnacionales todavía no controlan por completo, y controlando los recursos de Rusia, claramente el Occidente tendría fuerza para atacar a China, para competir con la China y para ganar esta guerra por el dominio mundial. Lo que está pasando en el mundo parece los primeros peores libros o películas de la ciencia ficción, pero lamentablemente desde que empezó la pandemia y lo que está pasando ahora se están cumpliendo nuestras peores sospechas. Però la Russia ha delle responsabilità oggettive, secondo te, nell'esplosione della crisi e quindi nella conseguente guerra? Clara, yo creo que es muy difícil hablar de la objetividad porque para eso deberíamos tener toda la información que no tenemos.
Toda la información, como sabemos, está manipulada por todos. Puedo dar mi opinión. Yo creo que aquí todos están responsables de esta situación. El grado de responsabilidad es muy diferente. Yo pienso que la principal responsabilidad de Rusia fue confiar demasiado en el Occidente. Rusia durante décadas insistió de ser parte del mundo occidental, de ser socio del Occidente. Incluso Rusia aceptaría ser socio de segunda categoría. Pero me consta que esta guerra, que este conflicto en Europa no convenía para nada a Rusia y el gobierno ruso hizo todo lo poco que podía hacer para tratar de evitar esta guerra. Y la guerra empezó cuando quedó absolutamente claro que al Occidente no le interesa ni paz con Rusia, ni algún arreglo, ni algún acuerdo, porque desde el Occidente llegaron señales contundentes de un desprecio total, de la burla total de Rusia, de los rusos, porque la campaña antirrusa empezó mucho antes del 24 de febrero del año pasado, lamentablemente. Yo creo que también tenemos que entender que Rusia no es la Unión Soviética, y que el actual gobierno ruso heredó el poder del gobierno de Yeltsin, y el gobierno de Yeltsin era lo mismo que Zelensky en Ucrania. Y por eso, si el gobierno de Putin, yo creo que entendió muchas cosas, Putin entendió estas cosas gracias al Occidente, gracias a permanentes señales del Occidente, creo que hubo mucha ingenuidad aquí antes, porque muchos soviéticos no querían ver en el Occidente lo que decía propaganda comunista, y tenía toda la razón, sino muchos de nosotros, incluyendo nuestras autoridades, creíamos en el cuento del mundo civilizado, de los valores humanos, de toda esta mentira que nos vendieron los medios democráticos mundiales, y solo chocando contra la realidad, las guerras que desató la OTAN en las últimas décadas, de hecho hoy día se cumple un aniversario de la invasión de la OTAN a Yugoslavia, que terminó con la desarticulación de Yugoslavia. Solo así a porrazos los rusos estaban aprendiendo que no se puede confiar en el Occidente. Así que claro que la responsabilidad de todos, Rusia cometió y cometerá muchísimos errores. Rusia no es perfecta. En Rusia hay bastante contradicciones y problemas internos. Pero el beneficiario de esta guerra, el autor intelectual de esta guerra, y quienes hicieron todo para hundir Ucrania de sangre, son sus aliados occidentales y sobre todo los gobiernos demócratas de los Estados Unidos, que supieron tomar la iniciativa, controlar el gobierno ucraniano y su ejército y provocar esta tragedia. Sin duda estamos viviendo una gran tragedia, y ni aquí en Rusia ni en ninguna otra parte del mundo nadie está disfrutando ni nadie está alegre por lo que está sucediendo.